Oiga, mire, esta tarde nos encontramos en un lugar con mucha magia, un lugar que, bueno, pues nuestra gente zacatecana, desde hace muchos años, estas prácticas, pues cuando no había tractores, cuando no había nada, esto era lo que se hacía y ahora lo vamos a ver aquí con Don Tony. Don Tony Carranza, A ver, Ortiz. del mero Hacienda de Carrillo. Purísima de Carrillo. ¿Cómo Allá está, nace. Don Tony? Pues muy bien, ¿y usted? Oiga, ¿qué vamos a ver? ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Qué va a hacer? Voy a enguarnecer este burro. A ver si nos hace el favor. Y Enguarnecer. asegundar. Ya es la última. La labor tiene sus normas. Lleva raje, lleva repaso, lleva segundo. Pero ya para rajar ya no pude ni repasar tampoco. La rajada nomás se da así por abrir el bordito. ¿Por qué no pudo, don Tony? Porque estaba muy enyervado, apenas acabé de pelarla. ¿Usted solo lo hace, Yo solito? solo lo hice. ¿Cuántos años tiene, don Tony, usted? Como 82. Está chavo todavía. ¿Sabes? Estoy de buen pegue. Todavía. Cada rato anda por allá por Estados Unidos y todos lados y se viene de su tierra. Ponía el mío y la dama solo. Es de su señora. Pues dice. Ok. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que está poniéndole la guarnición al burro Sí. y para después asegundar. No, después le colectamos el arado, el balancín. Por ahí está el balancín. ¿Cuáles son las normas que necesita la milpa? Pues Me decía hace esas rato. tres. Mire, la primera es arar la tierra en seco. Pero la gente ya no lo hace porque se empolva. Yo todo el tiempo agarré yunta y a medias. Levantaba unos colchones. El amigo de la amiga de él, la hija de don Bernardo, él me daba. Ya cuando Juan Antonio podía, agarraba dos yuntas, Juan Antonio una y yo otra. Efraín era sembrador y Martín, ya le digo. Y por eso hicieron muy trabajadores mis hijos. Ellos saben de lo que se trata todo Y esto. esto, todo esto. Levantamos los cosechones de maíz y frijol y todo. Ya le digo. Yo no los aflojaba, ellos no salían para Morelos, ni a fiestas, ni nada. Los enseñé también a ser comerciantes. Hacíamos dulces de calabaza, de vinaga también. Me hay una vinaga un día para allá. Mira qué bueno. Y en las fiestas pasan con un bote de esos blancos, salían a venderlo. Está decía, qué bueno que los enseñe. Pues sí, para que se cargue cuando había fiesta. Oiga, don Tony, ¿este año cómo se ve la lluvia? Está medio triste. Sí. Vamos muy adelantados ya del clima. Ojalá que se va a tardar el frío. Porque arriba me están haciendo apenas unas calabazas. Ya le digo. Es posible que les alcance el frío. Sí, pero es que Entonces este año no fue llovedor como otros. no, Fue aquí malo. no. Como se le dice, ¿verdad? Fue malo. El temporal. Temporal, porque el riego pues también es poco, ¿verdad? Sí, pues. Ya le Entonces ahorita lo vamos a va a armar aquí el burro y luego a segundarle. La segunda, esa nomás va por la calle, abriendo la tierra, esa es la segunda. Y eso se hace para que el maíz llene, el jilote llene con la segunda. Ya le digo. Ahora, mire, la milpa es celosa, tiene su norma. Por ejemplo, ahí la ves que si yo la dejo ahí abandonada, la milpa se encela. Hay que darle vuelta a ver cómo está. Si hay una hierbita, hay que quitársela. Yo lo tengo de experiencia eso. O sea, sienten las plantas, sienten la presencia de quien las está sembrando y cultivando. No, y es que primeramente Dios es el que ve que Dios no se queda con el trabajo del hombre. Eso es lo principal. Que uno lo hace con buena fe. Yo para el mar ya estaba la tierra rompida o desbordada, será. Ya le digo. Toda una vida de trabajar en el campo, don Tony. Toda mi vida. Por eso yo le tengo mucho conocimiento en el ganado.
Javier Borrola acaba de llegar alta, me quería llevar a trabajar en un establo, porque cuando van a dar, yo sé, y nunca he ocupado yo un veterinario, para nada. Yo más tengo mi medicina, cualquier infección, y así, yo se la aplico. Usted conoce los animales, sabe su comportamiento, así como las plantas. Mire, arrimo una vaca que van a dar aquí, y ya en la mañana piensa, yo nomás espero 8 horas. O sea, las 8 horas, no, nada inicia de cría, es que algo anda mal. Anda una mano mal, o el pescuezo torcido. Un día saqué arriba de un compadre ahí de las casas, al revés, una becerra, y viva. Y ahí andaba mi compadre Vidal. No, pues que iba a conseguir una troca. Y luego que iba a traer un veterinario, le dije, mire, los veterinarios se la matan porque le abren un lado para sacar la cría. Y yo no, yo la saco de allá. ¿Y usted la salvó? Sí, y viva la cría. Don Tony, en esta administración, hablando ya de los apoyos que el gobierno les pudiera dar a ustedes, ¿ha estado peor o ha estado mejor que otros presidentes? En el apoyo hacia el campo, en el apoyo hacia ustedes. A mí, ni el buen día siquiera. A mí no, nunca han mirado a ver para acá. Nunca, ni cuando siempre. A muchos sí les daban que por campo, que, pero a mí no. Pues yo no soy dueño de tierras. Pero referente a los insumos que ocupan para el campo, ¿a cómo ha estado? Nada. A ese machito no me batallando para conseguirlo. Y una de trojes que vende en una bodega dijo, mire, pues ahí tiene un tantito amarillo y blanco, que era de palmitos. Y yo ese maíz de palmitos le tengo mucha confianza porque yo lo tuve sembrando. Y el olote estaba así delgadito. Entonces hay que tener conocimiento también para el maíz, no nomás así. ¿Este de cuál es, oiga? Este es un maíz amarillo. Maíz amarillo, ¿es bueno? Que traeba revuelto blanco, pero yo lo partí que fuera puro amarillo. Y pegó bien, y ahí está. Sin un beneficio, nomás la hierba que le quité. Ya le di. Pues vamos a ver cómo trabaja don Tony. ¿O así? Nomás para que vean. Sí, para que vean y que se limpie la lagaña. Los que están no quieren creer. Que no le da confianza al burro porque dijo Ramiro que a lo mejor lo está haciendo así, que a un corredor le mochó un dedo a un burro. Están muy sobrados y demás, mire, aquí se ve. Ya no hay que hacerle. Por eso le pusimos el filete y luego el morral. Le mochó y luego, no, vino un hijo enojado y lo mató al burro. Dije, no, me hubieran dicho. Nomás lo había capado y se les quita. Yo lo había escapado y me lo habían dado. Y estaba bonito el burro. Pues vino un muchacho loco y lo mató. Yo, el morral le sirve para dos cosas. Para que le vaya a correr y morder y no muerda las cañas. La bolea donde va a ir en garcel. Aquí. ¿Eso para qué es? Para enganchar las cadenas. Don Tony Carranza, pues ya se aró este tramo. ¿Qué más? ¿Qué cómo lo ve la tierrita esta? El pedacito de tierra. No, pues es que va bien. ¿Cómo ha de ser? Ya le digo, ¿qué más? La hierba se la quité toda, está limpia,
Y luego ya no podía dejarla más por las guías de calabaza, tan pero rápido. Ya le digo, Esta es la última arada. sí, la última, la segunda. Por eso hasta el nombre tiene. El raje es el primero, el rapaz es el segundo. Y la segunda, que es la segunda. Después de esto, ¿qué sigue? Ya nada. La Reyerbar. comida. Unos taquitos en la milpa. Se hacen bien sabrosos en el campo. Ahorita vamos a ver. Más sabroso que en la casa. Oiga, mándele saludos. ¿A quién le va a mandar saludos, don Oh, Tony? pues a mis hijos, Juan Antonio, Efraín y Martín. Y que le echen ganas, bueno, y a Dios nos puso en ese camino. ¿Dónde están ellos? Efraín y Martín están en Phoenix, Arizona. Y Juan Antonio, ese corre parrino. Sí se acuerdan de todo esto, ¿verdad? Ellos vivieron todo esto. Sí. ¿A quién más? Saludos, ¿a quién más, don Tony? No, a una ahijada que tengo en Monterrey, Alicia Ortiz, y todos mis primos hermanos que hay en Los Ángeles, en Chicago, donde quiera, en todos los Estados Unidos tengo. Hay una que quiere hacer una película, es del Parral, pero tiene casa en el Valle, la Malupe Carranza, que quería. No, pues venga y un día ponemos de acuerdo. Muy bien. Era una familia muy grande, toda mi descendencia, muchos, entre tías y tíos, familia grande, Carranza, Bueno, Espinosa, todos. Oiga, don Tony, ¿usted recuerda en aquellos tiempos las tormentas eran más fuertes? Oh, sí, Los mire, truenones y... más antes, un día uno, y había veces que araba cuatro, cinco surcos. Y vámonos, porque ya se hizo la tierra pesada. Por la lluvia. Por la lluvia, claro. No, no, aquí eran muchos, muy llovedores. Ya le digo. Ya se Bien, bueno. perdió, ¿verdad? Ya se acabó eso. Pero también la gente no respeta. Mire, destrozan mucho el monte. Mira, ahí está la cueva. Sí, vio el cueva grande del monte. Qué bonito. el panteón La y madre todo me eso. dijo, Ramiro, que ya está, pero bien llovido en la hacienda de Carrillo. Pero es por el monte, aquí no respetan el monte. Pero ya está tranquilo ya. Ya pueden sembrar bien los campesinos o todavía andan en Sí, problema. no, no, ya está todo normal. Pues a ver si luego vamos. Pues ya se concluyó aquí. Ya estuvimos con don Tony. Ahora vamos a ver qué sigue. Oh, sí, pues por trabajo. Dios nos puso en esta vida y por trabajo del que sea. Ok. Así tiene que ser. Muy Nada bien. más hay que hacer el nombre de Dios y de buena fe y con gusto. Excelente. Contento. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba aterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba pandeando. El barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió.
todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presentó aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillas de maíz, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos, no sé de qué. Además, pero todo está en la cuenta. Además, los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca, no le pagas a la tienda. Pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas amonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. ¡Qué patrón san sinvergüenza! Todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, junta el maíz que te toca. Le contesté yo muy triste. Me dijo el patrón que siguiera con la tierra para seguirla trabajando. Me dijo mi prenda amada, mejor métete agrarista, vete con el comité que te apunten en su lista. ¿Qué no ves a mi compadre que ya tiene la tierra de esas que les da el gobierno? No más, me quedé pensando. Oiga, pues mire, estamos todavía aquí, ya se acabó de repasar aquí Don Tony como puede, pero estamos justamente aquí con un amigo que él viene de Estados Unidos, son personas de aquí de Valparaíso y que es importante preguntarle cómo ve su tierra. Señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Francisco Javier Gurrola González. ¿Usted es de los Gurrola, de los charros o esa parte? Medios charros, pero sí viene de la misma familia, de los Gurrola. Excelencia, porque es muy muy famosa el apellido Gurrola en los charros. Oh, sí, cierto, sí lo reconocemos. Okay. Pero también nosotros pues, hicimos algo también de eso. Okay. ¿Dónde vive allá? En el condado de La Naranja, Orange County, estamos en Romoland, California. Oye, ¿y allá se dedica a la agricultura también o qué? Agricultura y ganadería, pero pues allá estamos en muy mal cielos a comparación de aquí. Menos lluvia y más calor y todo más difícil, todo más caro, la pastura más cara para poder los ganaderos, solamente los ganaderos grandes pueden sobrevivir, los pequeños no se puede. Es mucha la inversión que tienen que hacer. Mucha la inversión y cuando no llueve es mucho el gasto para mantener el ganado. ¿A los animales les afecta la calor porque no engordan? ¿Es así? Depende del ganado. Al que le afecta la calor, es el ganado fino como el de carne que tienen aquí, pero el cebú es un ganado que es especial para la calor, pero donde es frío le afecta el frío. So, ahí varía todo eso.
¿Cómo ve usted aquí el estado de Zacatecas, principalmente aquí en esta zona de Valparaíso? Pues digamos en todo, porque usted viene ahorita, nos comentaba fuera de cámaras que ha visto parte de la problemática de la sequía que se está viviendo, pero también se vio, vio algunos lugares que ya están muy llovidos. Ah, bueno, nada más de los puertos para acá. Hay para Río Grande, ese parece que llovió, sembraron y tienen 2-3 matas y luego faltan 100 que no nacieron. La gente anda cultivando así y esprayando, pero pues va a ser casi se puede reportar una pérdida total. Que le andan haciendo la lucha porque está lloviendo, yo pienso que para levantar un frijolito, siquiera para comer, pero ya como negocio, si están haciendo como negocio y están trabajando con dinero del banco, esa gente ya se puede decir pérdida total. No sé si tengan aseguranzas para sus siembras o algo, pero toda persona que si trabajó con el del banco ahí, de Río Grande para allá, están perdidos. Entonces, digamos que de San Pablo de los Puertos para acá usted vio que está más llovido. Sí, de San Pablo de los Puertos. Y es lo que se reconoce de lo que dicen desde los abuelos, que buenos de lluvias de ahí para acá. Y más todavía, entre más para las sierras mejor. Nada más que hay sierras de menos pasto, pero es lo que le ayuda al ranchero de aquí, que cuando va a sembrar las siembras aquí, el que tiene sierra, pronto saca su ganado, porque ahí primero saca su ganado de aquí y lo avienta para la sierra y ya nomás se dedica a su labor. Y hay gente que está cuidando las vacas porque no tiene dónde ponerlas y no hay zacate en el potrero de agostadero de aguas y batalla mucho a la gente. Como mi papá no batalla porque siempre para las sierras rueven primero, él tiene todavía sus potrerillos que tenía ya de herencia de su papá y pues se le dificulta menos, pero esperemos en Dios que nada más se vea que la lluvia llegó tarde, pero tenemos fe en Dios porque toda la gente estamos en el mes de agosto y anda sembrando. Con el temor de que el hielo les llegue temprano. Pues eso no sabría decirle, normalmente se dice que cuando la lluvia llega tarde, también el hielo llega tarde. Ahí para el lado de las ajuntas ya vimos avenas espigando y milpas espigando y de aquí para acá apenas andan sembrando. Pues aquí Toño Carranza está bien porque su milpa está bien, nada más pues como que fue poca el agua que cayó y para el beneficio que le hicieron está bien, pero necesita volver a llover para que cuaje el repaso, se puede decir. Sí, 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 si no se le va la humedad. Sí, se okay. Le va la humedad. Pues en sí, lo que vio, esa zona está muy afectada por falta de las lluvias y ya está de alguna forma favorecida un poco. Sí, sí, a lo que vemos, a lo que vemos nada más llegó tarde la lluvia, pero todavía no está mal, todavía no está mal. Sí, el tiempo parece que está anunciando más agua y pues a lo que se ve, todo tener fe en Dios y se va a hacer de perdido las avenas. Las milpas como estas, pues sí, con otros llovinazos se pueden hacer porque él sembró con alguna lluvia, unas chispas primeras y él logró sembrar, pero ya para ahorita, pues ustedes bien saben que solamente las avenas, sí. Y la avena es de poca agua, son nada más que no se retire de a tiro y la avena, lo que es avena, cebada y trigo, si se viene el frío, nomás no siendo muy fuerte, son los que sostienen. Soporte. Porque de allá de California, donde vivimos nosotros, el tiempo de aguas es en tiempo de frío. Y son las tres plantas que aunque esté muy fría la temperatura, no se hela. Pues qué bueno, pues ahí está de perdido tener una esperanza. ¿Algún saludo para sus familiares aquí en Estados Unidos que sepan que anda por acá bien? Ah, bueno, pues un saludo ahí para todos los de California y de todos los amigos porque nos vamos al rodeo de Cueva Grande el día 30, eso venimos. Y allí nos vemos. Excelente, muchas gracias. A ustedes, gracias. Nos encontramos en un lugar privilegiado del estado de Zacatecas. Valparaíso siempre se ha distinguido
como un municipio de una economía pujante, la agricultura, la ganadería, el recurso forestal, las minas y su gente que migra al norte y envía las divisas, que es una fortaleza para la economía del estado y nacional. Hoy tuvimos una lección aquí de ver cómo don Toño Carranza con un burro hace el repaso de su milpa, y eso pues ya para las nuevas generaciones es una novedad. Sin embargo, tendríamos que decir que anteriormente se consideraba que había que sembrar la tierra, el cuamil, con la coa, con un bastón sembrador, y cuando llega el uso del burro, deja de sacrificarse al indígena, que antiguamente se hablaba y se decía que el indio, objeto útil, la sémila, los burros, los caballos, vinieron a eliminar ese trabajo tan despiadado en las minas, en la agricultura, en el transporte de mercancías, y que la sémila, las recuas, vinieron a ser un gran desarrollo, un gran adelanto. Nos narran, nos platican de que aquí en Valparaíso había personas que acudían a Torreón a traer grandes cantidades de burros de gran alzada, adquiridos, ya lo mencionaba, en Torreón, con el propósito de mejorar la ganadería de Zacatecas con la introducción de estos burros que iban a permitir desplazar de la agricultura, del trabajo de las minas, a los indígenas, a los campesinos. Y hoy fue una gran lección, porque es un lugar pequeño, como podemos observar, pero esta es la economía de subsistencia que le permite a los pequeños agricultores tener en su casa, en un rincón, la semilla de maíz, el frijol, aquello que les va a permitir alimentarse durante el año. Y gracias a esa vinculación de la economía de Estados Unidos, de Norteamérica y de nuestro país, estas regiones se ven favorecidas económicamente y mejora mucho la calidad del ganado, de la agricultura, porque vemos aquí regiones en donde se utiliza la maquinaria para la producción, y Valparaíso es uno de los rincones productivos del estado, al igual que Sombrerete.